Buenas buenas, cómo están, cómo está todo. Saludos, María Luisa, Cecilia, Naizuli. ¿Lo, Lo pronuncié bien, Naizuli, Naizuli Méndez. Nunca había escuchado ese nombre. Vamos a esperar un segundito más para que yo pueda terminar de organizar esto. Hoy vamos a discutir el reporte de inflación y eh, repentinamente las cripto han empezado a subir de precio. Eh, déjenme hacerles un pequeño paréntesis aquí. Me ha parecido bastante interesante de que durante el día cuando el reporte de la inflación salió no había mayor reacción de los mercados. Y ahora resulta ser que cripto está subiendo. Obviamente vamos a discutir bien este reporte, se los voy a enseñar. Quiero que aprendan a, eh, quiero que aprendan a entender el reporte. Muchas personas simplemente seguían por lo que nos dicen. Eh, por televisión y eso no es lo que yo quiero hacer con este canal. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a cómo entender el reporte. Sumamente, eh, ya veo, yo creo que sí. Nightzule. Después tenemos que hablar tú y yo, por cierto, eh, porque sí. Eh, anyway, so el reporte de inflación sale eh, y está manipulado de una manera que se las voy a enseñar ahorita para que ustedes mismos aprendan a leerlo. ¿Qué consecuencias va a tener este reporte? Extrañamente, el reporte de inflación hoy dice de que todo está más caro, y es que obviamente nadie no nos tiene que decir en un reporte, ya todos sabemos que todo está más caro. Pero a mí lo que me sorprende es la manera en la cual mandan la información y la manera en la cual ese es mi hijo, así que esto es una casa normal como cualquier otra, así que van a escuchar televisión, van a escuchar Head, Shoulders, Knees and Toes, van a escuchar al niño contando el alphabet, so discúlpeme, pero no me puedo esconder, y más bien me gusta que sea así para que vean que esto es una casa normal. Este, el caso es de que eh, vamos entonces a pasar de una vez con el reporte. Eh, quiero que vean cómo manipulan esta información, qué es lo que va a pasar con los precios de las casas, qué es lo que va a pasar con los intereses y qué es lo que está pasando con cripto. Al final, a lo que termine del, a lo que termine eh, el video, voy a montarles una una dirección en la cual ustedes le pueden dar clic, un link para poderse inscribir a Coinbase, porque me parece que Ahorita es el momento para invertir en cripto. Eh, yo siempre había sido muy reservado con la idea de hablar de criptomonedas en este canal porque es algo sumamente volátil, pero me estoy dando cuenta de que cada día va a valer más la pena. Si usted no entiende cripto, yo le voy a recomendar de que por favor se siente a estudiar o a leer un poquito sobre Bitcoin. Cuando hablo de, de cripto estoy hablando de Bitcoin, de Ethereum y de todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Denme un momentico antes de que yo cambie esta pantalla. Y ahorita deberían de estar viendo ustedes el reporte de inflación. ¿okay? El reporte de inflación. Vamos a revisarlo aquí rapidito. De verdad que este video no va a ser muy largo, pero sí quería que, que habláramos de esto, que lo revisáramos entre los dos. Yo ahorita no estoy viendo el chat. Ahorita simplemente estoy viendo eh, esta pantalla que ustedes también están viendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a tener que volver para poderselas contestar. Este es el reporte de septiembre. Estamos en octubre, pero como ustedes se pueden imaginar, el reporte de inflación de septiembre sale en octubre, cuando toda la data termina de entrar. Ahora, comparado a agosto con septiembre, hubo un 0.4% de inflación. Entonces, cuando ustedes cuando escuchen un punto de inflación, quiere decir que de agosto a septiembre subió un 0.4%. Pero cuando tú sumas eso de una manera anual, creo que subió un 5.4%, lo cual es brutalmente alto. Pero quiero enseñarles primero quiero decirles, explicarles cómo ellos manipulan esta información. Ok. Ok. ¿Cómo manipulan ellos la información? yo estaba viendo hoy algo bastante interesante que había salido en el wall street journal sobre un inversionista muy famoso en este país y otra persona otro creador de contenido estaba conversando él decía que dentro de la, del marco como ellos eh, toman la inflación todos los valores altos los más altos el 34 de los valores más altos y el 24 de los valores más bajos simplemente la reserva federal los borra y se queda con el medio entonces, cualquier tipo de inflación que nosotros veamos, como es solamente lo del medio, no es bastante significativa, pero ya yo les voy a enseñar a ustedes cómo sí es significativa y cómo se manipula este documento. Por cierto, esto simplemente ustedes pueden ir y ya ahí vamos a hablar ahorita de, de, esta, de esta pestañita que tengo aquí abierta y de esta. Bueno, esta la voy a cerrar. Esto ustedes simplemente se meten en Google y ustedes ponen CPI, ¿ok? CPI September y les va a aparecer una página. Y ustedes pueden entrar aquí al Bureau of Labor and Statistics. Yo quiero que ustedes entiendan. Esto no es complicado. Ya yo se los voy a explicar de una manera sencilla. Para cuando alguien les diga a ustedes si hay inflación o no hay inflación. Ustedes puedan defenderse. En los últimos 12 meses. Todos los productos. No incluye comida. Ha subido un 5.4%. ¿okay? La comida solamente ha subido un 4.6% en los últimos 12 meses. Quiero que vean cómo se manipula esta data. Ustedes pueden ver aquí. Okay, 4.6%. Vamos a bajar un momentico a food. Y aquí nos dicen a nosotros que la comida subió de agosto a septiembre un 0.9%, cuando de julio a agosto había subido un 0.4%. Aquí lo pueden ver ustedes. Ustedes dicen, bueno, pero no es bastante, no es mucho. Y ustedes de repente dirán, bueno, hemos pasado por una pandemia, la situación está complicada, todo está muy mal. 4.6%. Ah, no importa, no es mucho. Miren cómo lo manipulan. Vamos a bajar por aquí para que ustedes vean. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ok? La idea es de que ustedes aprendan a leer esto sin mí, sin que yo esté de por medio, ¿ok? Simplemente que ustedes, aquí estamos hablando Food Energy o Food Items, ¿ok? Eh, aquí está. Ellos están hablando que de un mes a otro es un 0.4%, ¿okay? Pero si ustedes suman el total de cuánto ha subido la comida, a pesar de que ellos nos dicen aquí un 4.6%, pueden ver ustedes aquí de, el 20 de, de septiembre 2020 a septiembre 2021, aquí dice 5.4%. Miren esto, si nosotros bajamos, ustedes pueden darse cuenta, meats, poultry and fish, ha subido un 10.4%, la carne solamente un 12.6%. Beef, que es eh, eh, vaca, eh, sí, vaca en vivo, es 17.6%. Ground beef, la carne molida, ha subido un 10.8%. Uncooked beef roast, 20.8%. Uncooked beef steaks, pork, eh, bacon and related products, tocineta y productos relacionados, 19%. Miren cómo ha subido la comida. Y es que ustedes tienen que haber visto. Nuestro no solamente lo estoy viendo yo, lo tienen que estar viendo todos. Esto 10.4, 10.7% en pescados y seafoods. Ahora, de agosto a septiembre subió un 2.4%. ¿Ok? Miren cómo manipulan la data. ¿Cómo llegan ellos a decirnos a nosotros de que solamente subió un 2.4%? ¿Por qué? Porque ellos agarran y cuando ellos calculan comida, ellos lo engloban completamente en todo lo que es comida. Por ejemplo, y aquí lo pueden ver aquí ustedes claramente. Cereales, pastas, eh, arroz, productos de panadería. Aquí pueden ver ustedes qué es esto: Rice Breakfast with Cereal. Ajá, cereales en la mañana ha bajado sí. un punto 3%. Esto, esto solamente sube un 0.6%, que es productos relacionados con cereal. Vamos a ver un momento: leche y huevos. Vamos a ver, a ver aquí: Beef Roast Beef Steaks. Miren cómo ha subido esto. ¿Qué es lo que pasa? Ellos agarran y las, cos, las suman en global y sacan un porcentaje. Pero hay muchas cosas que las personas no consumen aquí y que ellos intencionalmente meten en este reporte para poder bajar ese precio. ¿Ok? Milk, leche, 0.4%. Ice cream and related products, menos 0.3%. Y de julio a agosto, menos 1.1%. Es decir, que si ustedes solamente viven a punta de lado, deberían de estar bien. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué bajo aquí? 0.9%. Aquí bajo frutas cítricas. Vamos a ver aquí, ¿qué es esto? 0.8%. Eh, bajó el precio de otras frutas frescas, no especifican bien, de agosto a septiembre, pero generalizado el precio ha subido un 1.6% en los últimos 12 meses. Vamos a bajar un poquito esta columna a ver qué podemos conseguir aquí, qué números extraños nos da, qué es esto. 3.7 ha subido. Other fats and oils include peanut butter. So, la mantequilla de maní subió, wow. La mantequilla de maní subió de agosto a septiembre un 3%. That's brutal. Y de julio a agosto subió, mentira, It went down, bajó un menos 2.8%. Los snacks de julio a agosto bajaron. Recuerden que en agosto tuvimos un reporte de inflación más bajo. Ahorita estamos viendo como todo está subiendo otra vez. Esta idea de que... Todo esto es transitorio, otra vez es completamente mentira, falso. Inclusive hoy no solamente sale con el reporte del CPI, sino que también la Reserva Federal sacó hoy sus minutos, sus minutas, creo que es que se dice en español, donde ellos ya están empezando a acknowledge, a reconocer de que esto no solamente va a ser transitorio, sino que ellos ni siquiera están seguros y no tengo el wording exacto en español. Y de repente hago un video más adelante acerca de para que conversemos de eso, de que ellos ya ellos están seguros de que esto puede ser temporal. Cuando ellos dicen temporal, no especifican en la cantidad de tiempo. Esto puede ser uno, dos o tres años. e Inclusive dentro de ese reporte que lo leí muy brevemente, hablaba acerca de que ellos están seguros de que la situación de escasez en este país va a empeorar. Entonces tenemos que estar pendientes de este tipo de cosas. ¿Por qué? No solamente por la comida. Sino porque todo en nuestro mundo gira alrededor de esto. Y esto va sobre todo para las personas que están buscando comprar casa, para las personas que están buscando sacar un crédito. Vamos a revisar rápidamente. Ya vamos a, ya vamos a ver Energy. Miren, Energy. Energía. Fuel. 36% ha subido la gasolina o cualquier tipo de combustible en los últimos 12 meses. Eso es brutal. 36%. Es decir, que si usted te gastaba 100 dólares para llenar el tanque de su carro, ahora va a gastar 136 dólares. Well, no, hold on. Fuel oil, motor fuel, gasoline, all types, me equivoqué, disculpen. 42%. <laughs> ok, so that's even worse. Es inclusive peor. Quiero revisar, porque yo en realidad revisé esto rápidamente. Ahora, cuando ellos hablan de un una alza de inflación de un 1.4%. Recuerden que ellos están tomando en cuenta todos estos valores. Window coverings. ¿A quién le interesa que hayan bajado las... ¿Cómo se dice eso en español? Window coverings. Creo que es persianas. ¿A quién diablos le interesa que hayan bajado un menos .3, .4%? A mí miren cómo manipulan esta data. Y otra vez, si esta data se sacara de la manera en que, se en que salía la información en los 70 y en los 80, fuese algo alrededor de un 15% de inflación. Entonces, tomen eso en cuenta. Vamos a ver qué dice aquí. I mean, I don't care. Indoor plants and flowers, a menos de que usted sea, eh, no sé, jardinero, que haya bajado un menos .5%, I don't care. I mean, a mí no me importa. Dishes and flatwares, yo no sé, platos y... Miren cómo ellos escogen este tipo de cosas que, en verdad, esto es intencionalmente manipulado. Vamos a ver, productos de limpieza eh, han bajado un 0.4%. Bajaron los trajes de, de hombres. Vamos a ver, qué bajo tra eh, los trajes de mujeres bajaron. <laughs> vamos a ver, vamos a ver. A uh, menos 1% ¿qué bajo Audio equipment, do I really care? El equipo de audio. Bueno, yo de repente pudiese interesarme porque yo utilizo algunos de estos equipos para poder hacer esta transmisión. Que les recuerdo. Suscríbase, si no se han suscrito, por favor suscríbase, denle like al video, me ayudaría muchísimo y me ayudaría con el algoritmo. Yo no tengo mascotas, so I'm not really worried. De repente usted sí, Sporting Goods, déjame ver algo aquí, quiero ver las rentas. Mire, ve, alcohol and beverages subieron, el alcohol y las bebidas subieron. Yo me estoy tomando un vinito, entonces mis vinitos van a salir más caros. Distilled spirits and wines, eh, excluding whiskey. Um, distilled spirits es vodka, todo este tipo de cosas. Wow, subió un punto 9%. That's a lot. Vamos a ver cuánto ha subido en el, en el último año. Ah, 3.9%. It's not that bad. Wow, ¿qué pasó aquí? Punto 4% en el último año. ¿Qué es esto? Calculadoras y otros consumer electronics. Miren cómo es. Menos punto 14%. Todo eso baja un CPI y todo eso baja el reporte de inflación. Y nadie vive de comer computadoras ni calculadoras. Ajá, miren esto. Y yo me, yo me he dado cuenta de esto. Lodging away from home, hotel. Carísimos en los últimos años. En el último año, 17.5%. Pero aquí ha bajado un poquito el precio de un mes para otro. Pero aún sigue subiendo. Y esto es importante otra vez porque ya a partir de noviembre la Reserva Federal, y ya voy a explicar un poquito, es un poquito más, la Reserva Federal ya debería de con esta data empezar a tomar en cuenta la necesidad de subir eh, los intereses, ¿ok? Y si no necesariamente subir los intereses, me van a disculpar, me van a disculpar, por favor, ya va, un momentico que mi hijo dejó caer una de las puertas, eh, démen un momentico aquí, esto se va a cortar, bueno, ya, ya se cayó, ya no se puede hacer nada, este, vamos a terminar con esto aquí rapidito, eh, se cayó una puerta, mi hijo agarró y tumbó una de las puertas, pero bueno, Ahorita terminamos de revisar eso. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. El alquiler de carros ha bajado menos 2.9%. Eh, miren cómo mantengo todo cubo. Cool. A pesar de que se cayó una puerta grandísima y hizo muchísimo ruido, el niño quedó asustado, pero bueno. Aerolíneas, pasajes han bajado un 6.4%. Vamos a seguir bajando por acá. Quiero ver rentas. Rentas y alquileres. ¿Dónde estará eso? Uy, guaca, funeral expenses subieron, están más caros. Let me see, vamos a ver, education. Por cierto, como les dije, no estoy viendo, no estoy viendo eh, el chat. Déjenme terminar de ver aquí y ya voy ahorita para el chat para poderlo ver. ¿Dónde está? Housing, Medical Services, que es mi rubro, Medical Care Services, Physician Services, gastos de médico, bajó un punto Vamos a ver, ¿dónde está rent? Aquí está rent or shelter. Y aquí es como yo quiero que ustedes vean esta data. Rent of primary residence subió un 0.5% comparado con el mes anterior, pero dicen que en un año ha subido un 2.4%. Eso no existe. Han subido las rentas aquí, por lo menos donde yo vivo, un 19%. Y yo entiendo de que esto sube de manera distinta en diferentes lugares, pero créanme que un 0.5% no ha subido. ¿Cómo sacan ellos esta data? Y lo he conversado en otras datas anteriores. Ellos simplemente tocan una puerta y le preguntan a la persona que vive en esa casa. Les dicen, señores, si usted fuese a alquilar su casa, ¿en cuánto la alquilaría? ¿Qué va a saber una persona que no tiene propiedades de alquiler cuánto puede costar el alquilar una casa? No va a saber. No va a saber. Entonces, ellos simplemente lo más probable es que vayan a decir lo mismo que pago yo o de repente es algo que... No tienen una idea de cuánto puede costar y por eso es que esta data en verdad no es realística al valor de lo que pueda, de lo que pueda costar. <laughs> be nice, be gentle, that's okay, that's okay, that's okay. Déjalo, Luis, déjalo, déjalo, that's okay, that's okay. Esto es en vivo, no puedo hacer nada, imagínense, ¿qué les puedo decir? Está bien, déjalo así. It's okay, let it go. Ajá, entonces ahora. Me imagino que deben haber más preguntas acerca del escándalo de la casa que del CPI. Y me van a disculpar. Ajá, buenísimo lo de Coinbase. Qué pena de verdad con todo el mundo. Anyway, um, disculpen el ruido, el escándalo y bueno, ¿qué les puedo decir? That's the way it works. Eh, sí, les voy a dejar ahorita el, el, el link de Coinbase abajo o otra vez. Yo creo que este, espero que esta data los haya ayudado. El, el mercado hoy estaba completamente desconectado con esta realidad. Yo creo que mañana en verdad vamos a sentir el efecto de esta información. Voy a revisar un momentico ahorita Coinbase y Ethereum está volviendo otra vez a agarrar vuelo. Bitcoin está volviendo a subir otra vez a agarrar vuelo. Para aquellas personas que no saben por qué estoy mencionando esto es porque las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum. Eh, Polkadot que ha subido un 18% hoy la que está hablando con mi amigo Raúl Jiménez eh, él tiene un canal muy interesante los voy, a, voy a ver si les dejo el link también allá abajo para que lo sigan eh, estaba conversando anoche con Raúl acerca de todo esto y le estaba diciendo de que Polkadot me parece que es una de las mejores inversiones que podemos hacer otra vez esta es una conversación que yo tengo con él ustedes antes de salir a comprar cualquier tipo de criptomoneda de Bitcoin o Ethereum, yo les voy a recomendar a ustedes que hagan su tarea antes de salir a hacer cualquier tipo de inversión de esas, porque a pesar de que a mí me parece que es buena inversión, es algo que es sumamente... La palabra correcta es... Eh, es algo que es sumamente volátil. ¿okay? Vamos a ver cómo está aquí. Litecoin ha subido bastante. Eh, Bitcoin ahorita en la, en la última hora ha subido. Está en 57. Ethereum en 36. Um, Cardano, que por alguna razón está como que medio desconectado de todo esto, siguen 219. Eh, Solana, Dollar está en 41. Y por ahí estaba leyendo, alguien estaba haciendo un comentario de que Dollar pudiese llegar a los 100 dólares antes de finalizar el año. No les estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Dejen que yo tengo aquí Trading View. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando con las acciones. Miren cómo han subido hoy las acciones. Esto está completamente desconectado con la realidad. Cuando ustedes usualmente tienen un reporte de inflación tan malo como el que tenemos aquí, ¿ok? Como este reporte que tenemos aquí, usualmente tú vas a ver todo lo que es consumer electronics bajar de precio. Y hoy lo, el, el, la, el, lo que ha pasado es completamente distinto a eso. En mi parecer, yo creo que esto no ha terminado de... Eh, people haven't just not really thought about the consequences of this report. Y como solamente estuvo off. Por un punto porque solamente estuvo fuera del margen, a pesar de que está malo, no estuvo tan malo, ¿ok? Eh, obviamente la Reserva Federal se equivocó, pero como se equivocó solamente por un punto yo creo que las personas no han terminado de caer. Una de las cosas que a mí me preocupa, y muchas personas entraron en el mercado, ustedes han visto cómo todo ha estado subiendo, y la razón por la cual yo no voy a entrar en el mercado aún, yo no voy a hacer de estos números que están aquí, que ha subido, es que. Yo creo que vamos a terminar de entender la gravedad de la inflación y vamos a entender la gravedad del problema que hay en el próximo mes, número uno. Número dos, la Reserva Federal con esta data está obligada a subir los intereses y a, de, a hacer algo que se llama tapering. Tapering es cuando dejan de comprar bonos. ¿Qué es lo que va a pasar con los, las casas? Vamos a hablar de eso un momentico. Los intereses para las... Para las mortgages, para las hipotecas de las casas, lo más probable es que vayan a subir. Todos estos valores y esta idea de que ya la Reserva Federal se va a ver obligada a tener que subir los intereses y a tener que dejar de comprar bonos, los bancos van a empezar ya a, a factorizar ese valor dentro del préstamo. Entonces, es bastante importante que ustedes tomen eso en cuenta. Vamos a ver qué dice aquí. Charlie, um, bajan las rentas de vehículos estando su precio por las nubes. Casi nadie los renta. Tienen que viajar. Es bastante importante lo que me estás diciendo tú aquí. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Y déjenme cambiar un momentico. Bueno, déjenme dejar esta imagen aquí. Um, sí, el problema es de que recuerda, Charlie, de que de agosto a septiembre y de septiembre tuvimos el Delta Scare. Okay, entonces muchas personas dijeron, no, es que Delta está en el medio, muchas, muchas cosas volvieron a cerrar otra vez, muchas cosas se calmaron un poquito y por eso es que yo creo que no hubo esa inflación tan brutal que debería de haber, okay, que debería de haber. Este, este reporte, a pesar de que está mal, yo en verdad pensé que iba a salir peor. Yo en verdad, gracias Silvia, saludos a mis bebés, te los puedo mandar dos días. ¿Qué podemos hacer con eso? Yo en verdad pensé de que el reporte de inflación iba a salir bastante peor, pero creo que en un video que había hecho un domingo, por cierto, había comentado de que, ¿saben qué? De repente septiembre no sea tan malo. Sí, sí, yo lo dije en uno de los videos. Septiembre no sea tan malo. Creo que fue el primer domingo de septiembre donde yo dije, de repente septiembre no sea tan malo, el reporte no sea tan malo, porque por Delta nos iba a haber menos gasto. Yo creo que ya ahorita, con septiembre, que estamos dándonos cuenta de que ya... Ya la gente se está pasando el pánico de Delta. Ya en verdad está empezando a pegar la falta de productos. Yo no sé ustedes, pero donde yo vivo aquí en Memphis, Tennessee, que somos, se supone que somos hub, porque tenemos FedEx, tenemos UPS, tenemos USPS. Recuérdense que la central de, de, de distribución de este, del mundo prácticamente, es FedEx, está aquí en Memphis. Y yo que vivo en una central, no hay productos. Y eso es bastante importante porque todas estas, todas estas compañías grandes están aquí. Yo no estoy viendo productos, supone que los primeros en ser sufridos somos nosotros. Eh, y lo mismo con el río Mississippi. Muchas personas no entienden este tipo de cosas. El río Mississippi en este país es sumamente importante. Eh, déjenme darles una anécdota. Cuando lo del 11 de los septiembre yo estaba en la universidad y me acuerdo que una de las situaciones eh, que sucedieron fue de que la policía en Memphis y el mayor el alcalde de la ciudad dijo señoras tenemos que tener sumamente cuidado porque nos acaba de llegar un reporte diciendo de que nosotros somos una ciudades más peligrosas para poder tener un atentado en las próximas 48 horas porque Memphis es un centro de distribución no solamente aéreo por FedEx sino por el Mississippi por el río Mississippi y por los rieles del tren muchas personas no, no de repente no han viajado a veces no captan eso y yo no en verdad no lo capté hasta que yo un día pasé por el Mississippi Fuimos hasta New Orleans con mi esposa, vimos el Mississippi River, y de verdad que prácticamente el país está dividido por el Mississippi. Si tú tumbas esos dos puentes, no hay, no hay una manera de poder traer productos de un lado para otro. Entonces, yo viviendo en Memphis, que es un central hub, no hay productos. Yo no me quiero imaginar en los demás lugares. Pandemia, eh, plandemia, sabotaje contra la humanidad, maiden domin dominadores de este planeta... Pandemia, más cambio climático con DARPA y HARP. Eh, no sé de se saludos cordiales. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, animales protegidos. Es muy interesante. De verdad que yo les tengo que decir algo a ustedes. Ustedes tienen unos nombres sumamente interes interesantes. Me hace pensar. Bueno, anyway. That's, that's, a, that's a different topic. Pero sí, eh, yo quisiera hacer. Y hablando sobre este mismo tema, yo quisiera hacer un video sobre algo que se llama the Great Reset que es el gran reinicio pero no lo he hecho no es porque no entienda del tema no es porque no me haya eh, preparado en el tema sino porque siento de que desafortunada un desafortunadamente un tema como ese que él está hablando acerca del gran reinicio y lo que piensan hacer con la economía lo han distorsionado de tal manera lo que sí quiero asegurarles es de que definitivamente la manera en la cual nosotros manejamos nuestras finanzas y nuestro dinero va a cambiar. Y prueba de eso es este reporte de inflación. Cada día el dólar vale menos. Hay muchísimos videos, y lo dije en el último live que hice, hay muchísimos videos allá afuera que están hablando de la caída del dólar, de la caída de los Estados Unidos. Eh, yo creo que en parte tienen razón, pero no terminan de dar la explicación del por qué. Y otra vez, parte de la razón por la cual ustedes aceptan mi dinero, cuando yo los llamo a ustedes, yo puedo decirle, mira Silvia, aquí está mi dinero, o mira Cecilia, o mira Animales Protegidos, aquí está mi dinero, y tú lo vas a re recibir, no es porque este dólar está eh, respaldado por oro, que era como era antes, sino porque confiamos de que el gobierno americano, está allí sólido. Y yo creo que si va a haber una caída, y otra vez esto lo dije en el video pasado, yo creo que si va a haber una caída o de repente va a haber eh, algún tipo de falla dentro de esta moneda, es más que todo por la confiabilidad del gobierno, eh, porque es que no, simplemente no podemos confiar en él, simplemente no, no podemos confiar en él ni en las medidas que están tomando. Y esto no tiene nada que ver con republicanos, esto no tiene nada que ver con demócratas, esto tiene que ver... Con personas como yo, como ustedes, como personas que tienen hijos, que estumban puertas, que simplemente salen a trabajar todos los días, que salen a ver cómo hay una escasez de productos, que salen a ver cómo un, una libra de carne costaba una libra de pollo. I mean, just recently, el, el pound de chicken, the chicken breast, creo que costaba un dólar noventa y hace poco lo vi en el supermercado, hace poco, like a week ago, estaba like en $4.99, like $4.99. And I'm like, what? I mean, literally in en cosas de una semana y aquí está comprobado en el, en, el, en, el, en el reporte de inflación que yo no les estoy mintiendo. Déjenme cambiar un momentico esto porque, ajá, para que me vean a mí mejor. There we go. Ok. Entonces, eh, ¿crees que se llegue a un crash económico? Yo no creo que vayan a permitir, esta es una excelente pregunta, rumén Yo no creo que vaya a haber, ok, let me take this back. Sí va a haber un crash económico, pero yo espero de que no sea a la magnitud de que están hablando yo creo que va a haber un reseteo un great reset de la economía yo creo que van a cambiar todo no van a desperdiciar la oportunidad que COVID les ha dado lo hemos visto yo no sé si ustedes siguen el, el Fondo Monetario Internacional ellos tienen una página eh, ellos tienen un canal en YouTube por cierto pero es que las cosas que dicen son tan fuera de sentido que a mí me cuesta seguirlos yo ni siquiera los sigo pero sí escucho lo que están diciendo Un crash económico, sí. A la magnitud que todo el mundo piensa, que cree que va a haber, posiblemente. Pero de que va a haber un cambio en la moneda, que va a haber un cambio en el sistema económico, que yo creo que eso es más importante que inclusive un crash económico, definitivamente. Yo creo que van a tener que buscar la manera de organizar el dinero, porque es que simplemente no podemos seguir imprimiendo dinero. Lo estamos viendo en esto. Eh, lo estamos viendo en estas páginas, lo estamos viendo en esta data. Esto es increíble y la manera en la cual manipulan la data y otra vez esta es una data manipulada, no lo estoy inventando yo, ustedes pueden meterse en internet a verlo. La parte el 32% más alto de esta información simplemente fue borrado. Y el 24% más bajo de esta información simplemente fue borrado y simplemente han agarrado lo del medio y esa es la data que estamos viendo. Pero es que sin ni siquiera sin ni siquiera explicarles en verdad esa realidad, ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cómo nos van a decir a nosotros de que la comida ha subido solamente un 0.9% y cuando nosotros bajamos por acá a ver eh, la comida detallada, ¿dónde está? ¿Dónde está esta información? Aquí está. 0.4% miren, miren esto: leche 0.7% eh, Perdón, eh, dairy y sus productos derivados eh, Fresh Milk eh, Carnes. Miren cómo ha subido Apples 3.8% eh, Productos vegetales 2.0 Miren cómo manipulan la data. Y ustedes miran, pero bueno, ¿y por qué me están diciendo a mí que Food? Y no lo estoy diciendo yo, este reporte directamente de BLS Food. Pero, pero, ¿cómo es eso que solamente subió 0.9%? Y porque hay productos que tienen 0.8, 1%. ¿Por qué? Porque meten productos como este, ¿ves? Menos 1.7. Miren aquí, ¿qué es esto? 3.7, mantequilla de maní. Vamos a ver las carnes. Bueno, ustedes pueden ya prácticamente, yo espero que con esto que yo estoy haciendo, ustedes estén entendiendo un poquito más cómo funciona y cómo manipulan este tipo de información. Ahora, recuerden una cosa. Si yo tengo una libra de carne que cuesta 10 dólares, ¿ok? Y yo digo que el mes que viene subió a 10 dólares con 50 centavos. Y el mes que le siguió subió a 20 dólares. El próximo mes, si solamente sube un centavo, es un 0.01%. Del mes anterior, no desde lo hace 12 meses. Yo quiero que ustedes entiendan la manera desafortunadamente yo no tengo, no es que no tengo la tecnología, es que no tengo el conocimiento de cómo poder montar, y yo voy a sentarme a hacer eso este fin de semana, de cómo poder montar una pantalla y poder escribir y, y escribirles con papel y lápiz para que ustedes vean la manera tan brutal en la cual estas personas manipulan esta información a ver, eh, vamos a ver aquí, bajan las rentas de los vehículos, ah, pues ya lo leímos pandemia, Robinson, saludos cordiales, muchísimas gracias saludos cordiales ¿Crees que llegue un crash? Ya esto también lo discutimos. Si no, hay, si no hay valor del dólar, el oro y la cripto serán el futuro. Charlie, that's a really good point. Eh, sí, yo creo que indiferentemente, con un valor del dólar o no, yo creo que cripto es el futuro. Pero otra vez, yo soy, muy, yo soy muy reservado a la hora de hablar de cripto, porque la idea de que yo he querido manejar mi canal es de que tratar de empezar de lo básico. Y yo creo que esto es lo básico, entender un CPI. Todo el mundo dice, yo quiero hacer millones, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario. Pero el poder llegar ahí involucra un proceso de estudio de conocimiento no complicado, pero de todos los días. Y si tú no puedes entender un reporte de CPI, yo no me voy a sentar a recomendarles a ustedes la criptomoneda, porque la criptomoneda es un tema un poco más complicado. Entonces, pero sí tienes razón. Yo sí creo que cripto va a ser el futuro. No solamente porque va a ser una manera de producir dinero, sino también de eh, protegerte contra la inflación, pero además de eso va a resolver muchos de nuestros problemas. El sueldo está en el sueldo y todo esto por las nubes. Completamente de acuerdo, Charlie. Yo necesito buscar, déjenme ver si está aquí, cuánto ha subido el ingreso de las personas. Han subido, están ganando más dinero. Eh, yo creo que este no sale en este reporte, yo creo que este sale en el PCI, no en este, sino en el... En el Production Index es el que sale. Yo no creo que sale aquí en el CPI. Eh, Financial Services, Servicios Financieros. Sí, eso no, ha, eh, no sale aquí, pero vamos a ver cuánto está costando los servicios. Ya va. Ok, Recreation Services. Ah, ya va. Eh, servicios como cortar la grama, como ese tipo de cosas. Vamos a ver. Miren esto. Yo no entiendo esto. No me... Miren. No hay, una, no hay una data más manipulada que esta. Health Insurance ha bajado en los últimos 12 meses 9.4%. Yo que trabajo en el sector salud, a mí me consta la cantidad de nuevos pacientes que hemos tenido en todos los niveles. Ustedes no me pueden decir a mí que los gastos de seguro, el costo de seguro no es pasado. Al consumidor, ustedes no me pueden decir a mí que ha bajado un 9.4%. Es que no tienen que ser rocket scientists. Ya con simplemente ver esto, aquí está. Ya con simplemente ver esto que está manipulado. Household operations, operaciones en casa y servicios domésticos. Bajo un 2.3%. Servicios de jardinería y de landscaping, lawn care, un 1.9% subió. Moving, storage, and freight expense, que es cuando te estás moviendo, cuando estás guardando algo en almacenaje, medical care service, y esa otra cosa. Entonces, los servicios han subido, en general han subido, uh, un 6.6%. Vamos a ver, ¿qué otro número aquí? Esto me parece una locura. Miren esto, car and truck rental ha subido un 42%, pero en el mes pasado, es decir, que de agosto a septiembre bajó un 2.9%. Yo no como de alquilar un camión. Estaba por cierto hablando con Raúl. Ustedes dirán, pero bueno, este muchacho es el único amigo que tiene Raúl Jiménez. De verdad que es un, una persona que le tengo muchísimo aprecio. Estaba hablando con él de ir a visitarlo y tengo que alquilar un carro, pues. Me imagino que será el mejor momento, será ir a visitarlo ahorita porque ha bajado de precio el alquiler. Raúl, voy a ir a visitarte porque mira, los alquileres de los carros han bajado. Esto este es una broma, de verdad que es un joke. Pero bueno, a ver, déjenme ver qué otros comentarios, porque los comentarios son muy buenos los que tienen aquí. Pandemia. Parece que lo que hacen, los que hacen esos reportes no van al supermercado. Punto importante, bastante interesante este comentario de Cecilia. Parece que no van al supermercado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos agarran y van a múltiples supermercados, revisan los precios, suman y dividen. Y tú te das cuenta de eso porque tú puedes ver cómo los valores. Ay, este no es. Damn, uh, ustedes se pueden dar cuenta cómo lo que les estoy diciendo es cierto. Porque dicen que solamente la comida subió un 0.4%. Eh, pero ustedes pueden ver un 0.4%. Porque ustedes tienen, por ejemplo, otros valores aquí: 2.2%. Baby food es muy alto. Lo que hacen ellos es que ellos agarran estos valores negativos y los meten dentro de la ecuación para bajar esos precios. Uh, no van al supermercado. Yo estoy seguro que no van al supermercado. Miren, 0.4%. Pero explícame tú a mí cómo Frankfurts, otras carnes han subido. Aquí bajaron los pork chops, pero otros productos de cochino subieron un 0.4%, punto, punto jamón, tocineta subió. Entonces te dicen que toda la comida subió un 0.4%, pero miren estos valores. Miren esto, beef and bio, aquí está 4.8%, 6% carne no cocinada, filets de steaks, 4.8%, otros tipos de carne, 5.2%, y miren cómo las especifican. Uncooked other beef and veal. ¿Cómo que es un, uncooked? Es decir, que aquí lo están manipulando de otra forma también. ¿Ok? Uncooked beef and veal. Miren cómo ustedes. Sabrá Dios cómo ellos sacan estas cuentas, pero obviamente. Y otra vez, ya ellos han dicho de que su. de que su. Um, de en que en su minuta de que ellos ya tienen que empezar a subir eh, los intereses porque esto está saliéndose de control. Yo creo que ya está en una situación muy difícil porque la Reserva Federal tiene dos um, responsabilidades. Y esas dos responsabilidades son: una es mantener un balance dentro de los bancos y la otra es asegurarse de que hayan trabajadores, de que el, el desempleo sea bajo. Y no lo están logrando. Pero ya se están viendo con que la inflación se les está saliendo de las manos. Sí, yo creo que esa gente. No... Una pregunta: ¿Tengo unas casas? a intereses flexibles... Oh. Animales protegidos. Yo no sé qué haces tú con casas a intereses flexibles. Yo lo último que haría en mi vida con intereses bajos o intereses altos es sacar casas con intereses flexibles. Eso es lo, lo último que yo haría en mi vida. Siempre vayan por un interés fijo. Estás bien... Bueno. Esta pregunta es interesante y otra vez, I'm not a certified financial advisor, yo no soy a real estate agent, yo no soy un broker, pero cuando tú me dices estas, cuando tú me haces este comentario aquí, si lo vendo ahora sacaría como 120 mil dólares, lo, los necesitas. Yo preferiría refinanciar esa casa, y este, esto es lo que yo haría, yo refinanciaría esa casa a un interés fixed, ahorita que están más bajos que nunca, seguiría seguiré alquilando la casa. Tengo una casa a interés flexible y cubro con justas rentándola con varias personas. ¿Qué interés tienes ahorita con ese interés flexible? ¿Qué interés, ¿En ese interés flexible cuánto es? Yo miraría por un interés fijo y trataría de bajar eso. Yo no sacaría, yo no sacaría 120 mil dólares. ¿Qué vas a hacer tú con esos 120 mil dólares ahorita? Con 60 años de edad, me vas a disculpar. Estás viejo. Te vas a poner a inventar ahorita. 120 mil dólares no te va a durar nada. Yo. Trataría de refinanciar la casa a un interés fijo, mi opinión, y otra vez, tienes que estudiar esto con tu contador y tienes que hablar con tu real estate agent y tienes que hablar con tu loan officer, pero me parece que vender la casa sería lo peor que puedes hacer. 120 mil dólares no es nada. ¿Qué vas a hacer con 120 mil dólares ahorita? ¿Para dónde te vas a ir a vivir? Con 60 años de edad, I love you, gracias por estar en el canal y gracias por suscribirte, pero, dude, that's just a mistake, estás viejo ya. Es la verdad, no te puedo decir otra cosa. De nada, hermano. Saludos también. ¿Qué recomendarías para iniciar o comprar la primera casa de inversión? Hace dos años inicié mi empresa. No tengo deudas, pero me gustaría comprar una casa de inversión y no mi propia casa. ¿La primera casa de inversión, pero no tienes propia casa? Dude. Um, Rubén, Rubén. Get your own house first. Mi opinión. Compren primero su casa. Yo no sé esta idea de que y esto otra vez culpa, bueno, mi opinión, otra vez culpa de todas estas personas que están en internet y hacen ver esto de inversiones de bienes y raíces y compra y compra y vuélvanse locos, compren su casa primero, la inversión más grande que van a hacer va a ser en su casa, en su propiedad principal, primero porque es donde tú vas a vivir y donde te puedes quedar y nadie te puede sacar siempre y cuando pagues la renta, segundo. Los intereses para una propiedad principal son muchísimo más bajos que para una propiedad de inversión. So, mi recomendación sería buy your own house first before going out and thinking about investing. Yo aquí me estás preguntando Rubén, I would, yo empezaría comprando mi propia casa. Yo antes de invertir, antes de invertir y comprar en una propiedad para invertir, señores, por favor entiendan esto. Y esto no es nada contra ti, ni I'm not just trying to single you out. no estoy tratando de, de ponerte a ti en un lugar incómodo, Rumén. Mi opinión es de que tienes que tener tus deudas pagadas, tienes que tener una reserva y tienes que tener tu propia casa. Y de todo esto lo más importante es una reserva. ¿Qué pasa si te explota un tubo? ¿Qué pasa si se quema un electrodoméstico de esa propiedad de inversión? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Qué pasa si no tienes a nadie allí? ¿Qué pasa si el margen de ganancia es muy pequeño porque calculaste mal el alquiler? You're screwed. You are screwed. Si tú no tienes una reserva, then no vayas a comprar una casa de inversión porque esas cosas pasan, créanmelo, porque yo yo vivo en este mundo. Hoy caso le estaba con mi esposa y le dije, "Me vas a tener que ayudar con esto porque me estoy volviendo loco." Me llamaron una de las casas que tenemos financiadas con un banco, ese banco vendió la deuda para otra casa y me llamó mi corredor de seguros, que tengo años con ellos, con Allstate, y me dicen, eh, Luis, porque ellos me dicen Luis, mi nombre es Luis Robinson, me dicen, Luis, mira, este, estamos a punto de cancelarte tu, tu, tu seguro de tu casa, de esta casa de inversión. Y yo, epa, ¿pero por qué? Bueno, porque es que el banco no lo ha pagado. Y yo, ¿cómo es que el banco no lo ha pagado? Si yo les estoy pagando y esto a la mensualidad siempre. Y les digo, y tranco el teléfono y digo, ya va. Cuando veo, ya me dice no, pero es que les voy a dar el nombre del banco. Iberia Bank no ha reportado, eh, no ha pagado, no ha hecho el pago. Y yo dije, ah, aquí está el error. Iberia Bank le vendió ese préstamo mío a otro banco y ese otro banco sabrá Dios a dónde han estado mandando el dinero que no estaba llegando. Gracias, Yoli. Saludos de Maryland. Maryland, saludos, Francisca. Es que llegarán las tasas de interés de los créditos inmobiliarios más bajo que esto. Excelente pregunta. Hasta dónde llegarán las tasas de los intereses de los créditos inmobiliarios más bajo que esto. Estaba otra vez hablando anoche con Raúl. Esto es una oportunidad en un millón. Yo no creo que esto vaya a bajar más que esto. Subir en los le estaba comentando a Raúl en los 70, 80. El interés era del 10%, del 11%, del 12%. Y la gente lo pagaba. Claro, era otra época, era otro momento, era otro momentum también de la economía. Pero estos intereses son lo más bajos que hay. Y otra vez lo vuelvo a repetir, esto es mi punto de vista, yo no se lo estoy recomendando a ustedes, pero yo prefiero comprar una casa cara con un interés bajo que una casa barata con un interés alto. It's a no-brainer. I mean, it, hay que ser bien burro para no entender eso. Eh, vamos a ver ¿hasta dónde crees que llegaron las tasas? ajá uh -huh. so we've responded that question y te preocupes los niños son los niños son niños más bien gracias por ocupar tu tiempo en informarnos de manera detallada de nada gracias excelente contenido gracias por compartir muchísimas gracias Victoria Tuti Robinson, yo estoy comprando en la bolsa donde veo oportunidades ¿cómo ves eso? ¿qué me aconsejas? ok yo no te puedo aconsejar nada te puedo decir qué es lo que yo estoy haciendo yo hasta hace una semana y media simplemente Deje de comprar. Tiene que ser algo muy específicamente. Y para darte un ejemplo, Affirm fue algo que compré porque la vi demasiado económica. Eh, pero yo ahorita siento, a pesar de que la información que hoy salió y a pesar de que los mercados hoy marcaron verde, yo simplemente no me siento cómodo ahorita. A pesar de ese comentario, yo creo que tú puedes ir cost averaging buying, puedes ir comprando poco a poco. Este, cosas que tú ves que son sólidas, inversiones que tú ves que, stocks que tú veas que son sólidos. Pero yo particularmente revisaría tu portafolio, tú tienes que revisar tu portafolio, ver, ver cómo lo tienes dividido. Tienes commodities, tienes oro, tienes silver, tienes crypto Si tú me estás diciendo que estás invirtiendo en Tutti, si tú me estás diciendo que estás este, comprando en la bolsa, yo me imagino que tú entiendes un poquito y tienes estos conocimientos, cómo lo tienes dividido. Y es lo que yo te recomendaría. Eh, yo, particularmente, yo no estoy comprando nada. Yo no estoy comprando nada. Me parece que ahorita esto está demasiado delicado para ponerse a comprar. Eh, en una o dos semanas, de repente, me pondría a comprar un poquito con más confianza. Pero ahorita, yo siento que mañana, pasado, esta información va a terminar de entrarle a la cabeza a las personas y el mercado va a bajar. Y ahí sí compraría. Tengo mi casa hace un año y medio y la plusvalía es de 100 mil dólares. Me conviene hacer. Excelente pregunta, Tony Kid. Excelente, tengo mi casa hace un año y medio y la plusvalía es de 100 mil dólares. Me conviene hacer un GIVAC para una propiedad de inversión. Yo no sé qué te conviene a ti, pero yo lo haría en a heartbeat. Con la, y esto también lo estaba discutiendo anoche con Raúl. Lo haría con las siguientes condiciones: ¿Qué propiedad vas a comprar? ¿Cuánto dinero le vas a sacar a la propiedad? ¿Okay? ¿En dónde está la propiedad ubicada? Te estoy diciendo como lo hago yo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no te estoy diciendo que hagas una cosa específicamente. Te estoy diciendo lo que yo haría. ¿Dónde está la propiedad ubicada? ¿Cuánto te va a costar la propiedad? ¿Cuánto le puedes sacar mensual a la propiedad? Y yo creo que una vez que tú entiendas, que tú tengas esos valores, tú veas a ver cuánto te va a costar sacar esos 100 mil dólares. Y de repente no, tienes, no puedes comprar uno, de repente puedes comprar dos. ¿Okay? Recuerda que los bancos te piden un mínimo de un 20% down. Para poder comprar una casa, which I would actually suggest you go with a 25% down. Pero esa es mi preferencia personal. A mí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Distinto. Pero that's just mi opinión. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Gracias, Rumen. Saludos de California. Saludos, Tenny. César Vidal es un gran referente del gran reseteo. César Vidal. ¿Por qué me suena ese nombre? Lo voy a buscar. going to look that up. Nice Luri, ¿viste? Yo poco a poco estoy aprendiendo el nombre. Okay. ¿Qué opinas de comprar casas en construcción? Están tardando están tardando hasta un año en poder hacerlas. Casualidad que yo estaba hablando con mi realtor de confianza y me estaba diciendo de que ella estaba ahorita vendiendo unas propiedades about 35, 40 minutes de aquí y están, eh, las casas van a estar listas dentro de seis meses, yo no sé si. Yo trataría de buscarme una manera de, de lock in un interés, Henry. De tratar de, de, de buscar un interés que sea bajo. Ya con este reporte de inflación y sabiendo de que lo que viene en noviembre es de que la Reserva Federal es going start tapering. Van a empezar a tapering. Es decir, que ellos están comprando 120 billones de dólares mensuales en bonds. they're going stop doing that. Van a bajar la velocidad. Los bancos van a, start, van, van a, van a comenzar a factor in. El fact that interest is going to go up y entonces vas a ver esos intereses de repente subir un poquito. Ok, so I would try to lock in un interés bajo ahorita, lo más antes posible. Yo no estoy seguro porque yo no soy. Hace muchísimos años compré una copropiedad en Primary Residence nueva. Es la única que he comprado nueva en el. ¿Qué año fue eso, Dios mío? Eso fue en el 2007 y yo no recuerdo si yo pude bloquear los intereses antes de que me dieran la casa antes de firmarla y tardaron seis meses en darme la casa so eso es algo que vas a tener que preguntarle a tu broker pero yo te digo algo si es una buena zona el interés más bajo que puedas bloquear yo lo haría y otra vez eso es lo que yo haría no es recomendación de que lo hagas o no <laughs> Franco la ciudad del caos New York totalmente Philly 800 parte arriba y 500 parte abajo. Desafortunadamente, Tony, yo no, a I mí mean, conozco Filadelfia, pero no tengo, no te puedo hablar inteligentemente ni sinceramente acerca del real estate market en Filadelfia, porque no lo conozco. Lo conozco de paseo. Ah, mira, Paula, saludos, Paula, cómo estás. Si puedes sube este live y gracias mil veces. 20... Sí, lo voy a dejar arriba. Los precios de las casas de California. Yo no te puedo hablar de los precios de las casas de California porque, otra vez, no vivo en California, yo no tengo experiencia con California y sería irresponsable de mi parte hablarte de algo que yo no tengo, y esto es para Armando, eh, de que yo no tengo referencia porque no conozco ese mercado. Lo que sí te puedo hablar es del estado, de California, y eres, eres más valiente que yo. Si vives en California, you're a lot braver than I am, porque yo no viviría en California. Pero bueno, eso es conversación para otro video. A ver, ¿qué, otro video, ¿qué otra pregunta me está quedando por aquí por fuera? Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar porque ya nadie más ha hecho preguntas. So, we are up to date con todas las preguntas. En verdad pensaba solamente conectarme unos minutos y mira, ya llevamos 53 minutos. Pero bueno, bueno, espero que esto lo... <laughs> Raúl, he hablado de ti todo el video, Raúl. Todo el video he hablado de ti. Casi todo el video. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Si no siguen a Raúl, yo les voy a recomendar, por favor, que busquen el canal de Raúl y lo sigan. De verdad que eh, Raúl, yo tengo una, de, le tengo mucho precio, no lo conozco en persona, pero él tiene algo que yo no tengo, que él es sumamente objetivo. Yo a veces peco en ser muy. No, él es muy sincero, pero yo a veces digo las cosas y no me paro, y Raúl es la persona más objetiva que van a conseguir. Si ustedes quieren información que no sea alterada, si ustedes quieren ponerse a pensar, si ustedes quieren información en las cuales ustedes pueden tomar sus propias decisiones, yo les voy a recomendar que pasen por el canal de Raúl Jiménez y se conecten, porque de verdad que, miren, hace un excelente trabajo, un trabajo que yo sinceramente no pudiese hacer. Hay una diferencia, y siempre se lo he comentado a Raúl, entre youtubers y hay una diferencia entre creadores de contenido. Yo detesto la palabra youtubers me parece que inclusive es una falta de respeto eh, porque cualquiera puede ser youtuber pero creador de contenido es una cosa completamente distinta Raúl es un creador de contenido muy bueno que por cierto quiero hacerles un voy a hacer un pequeño paréntesis aquí tengan cuidado muchísimo con lo que están viendo en otros canales porque me he estado dando cuenta de que hay muchas personas que están mintiendo sobre el estímulo económico sobre estos mil, están diciendo de que viene un cuarto estímulo cheque o que viene un cuarto cheque de estímulo económico, que hay 1,400 horas que vienen en camino, que todo eso es mentira. Ahorita en este estímulo económico que se está, en este estímulo económico que se está discutiendo, no hay ningún cheque que venga para las familias. Entonces tengan cuidado. Si quieren eh, eh, no spend news, vayan a donde Raúl. Tengo una propiedad en Dallas, Texas, primaria residencia, vivo en New York. Sí, claro que sí. Si lo puedes hacer, Franco, si lo puedes hacer. Claro que puedes comprarla. Gustavo, está buena esa pregunta. O ese comentario. Sí, eh, yo haría mm, oro plata físico y cripto, pero es mi opinión. Muy buena pregunta, Paola. ¿Dónde? Yo compro mi oro en AP Max. Eh, voy a ver si a lo que termine el video les voy a dejar un um, les dejo un link ellos me lo dejan aquí en la casa, alguien lo firma simplemente creo que se paga, creo no, se paga algo, eh, por cierto, tengo un video de, de cómo comprar oro y, y hablo un poquito más de mi oro físico inclusive lo enseño y los errores que yo cometí, venden oro en moneda venden oro en lingoticos pequeños y también venden oro en ETF he hecho un video de todo eso en el canal pasen por ahí para que ustedes puedan ver eso a ver qué tal eh, a ver si te conviene para que veas cómo he comprado yo el oro vivo en Nashville oh wow vives en Nashville yo vivo en Tennessee yo vivo en Memphis no mi gente trabaja aquí en Memphis Tennessee y sus alrededores rumen she works here in um, Shelby County que es el condado de Shelby y lo que es Memphis Germantown es más inclusive Covington eh, Atoka eh, Fayette County, uh, trabajes por aquí, está cerca en esta zona, pero es eh, pero más que todo para este lado. Esto es West Tennessee, no East Tennessee. Tú estás West Tennessee, bueno tú estás Mid Tennessee. A ver, eh, pero bueno pudiésemos preguntar, no sé, yo no creo que yo no te lo recomendaría, no porque no es buena, ella es excelente, pero porque yo no te la recomendaría es porque no conoce la zona. Yo sé que mi agente no conoce esa zona en Nashville. Entonces, busca a alguien que conozca la zona. Yo no te voy a recomendar a alguien que no conoce la zona. La gente va y dice, recomiéndame un agente. No, I mean, a mí busca un agente de que sea del lugar. Pero, a I mí, mean, te puedo pasar el teléfono más adelante. Mi email es maticadeplata.gmail.com. Eh, matica le puedes preguntar si ya tiene una, ella trabaja por una cadena grande que se llama Remax, que estoy seguro que la conoces. Eh, le puedes preguntar, para que ella te haga de conocimiento, si de repente ella conoce a alguien allá en Nashville o por esa zona que te pueda ayudar. Se lo estaba comentando a Raúl otra vez anoche. Broker para un préstamo. Y un real estate agent tiene que ser de la zona. No vayan a buscarse un broker en Washington, D.C. cuando ustedes viven en, you know, Juneau, Alaska. Por Dios, es una locura. Búsquense a alguien de la zona. Gracias, hermano. Dios te bendiga por tu orientación en nuestra comunidad. Amén. Gracias, Franco. Saludos desde Om wow, Omaha, Nebraska. Saludos, Sergio. Para el que está preguntando si comprar en California, yo se los recomiendo. Yo no conozco el mercado. I mean, ya se los dejo yo a ustedes. Yo no me meto en esas cosas. Eh, pero you're a lot braver than I am. Muchas gracias por la recomendación. De nada, Paola. En ese video le preguntas a tu hijo también sobre el oro. Creo si no me... Sí. Tienes razón, en ese video estaba, tenía a mi hijo conmigo y le pregunté, porque yo desde ahorita estoy tratando y voy a dejarles un link también en la parte de abajo de unos libros que yo he comprado para mis hijos, eh, para mi hijo, porque el más grande ya puede leer, tiene seis años, el chiquito tiene dos años, eh, sobre inversiones y sobre dinero. Y en ese, en ese video estaba preguntando yo a mi hijo mayor, Luis Eugenio, qué pensaba era acerca del oro o el Bitcoin. Y yo siempre le pongo a pensar y siempre le estoy... Dando esas ideas a ver para empezar desde ahorita a enseñarle personal finance, que es cosa que desafortunadamente ni en los colegios privados ni en los colegios públicos le dan a nuestros hijos. No, les ha, no los enseñan a hablar de dinero, no les enseñan sobre finanzas, no les enseñan sobre el mercado, no les enseñan sobre nada. Eh, estoy empezando a dudar si les enseñan matemáticas, inglés y ciencias, pero bueno, eso ya es otro tema para otro día. Pero sí, eh, sí, ese es ese mismo video. Hay varios videos, tengo varios videos hablando de oro. Rumén Castillo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo que puedes hacer es hacerle llegar mis videos a otras personas. Me ayudaría muchísimo. Este, Denle like a los videos. Háganle forward. Me ayudaría muchísimo que los montaran en Facebook, que se los hicieran llegar a otras personas. De verdad que la, el mejor, eh, la mejor ayuda que pueden hacer... Es eso, compartir el video con otras personas, darle like, este, y, y me ayudaría muchísimo. Suscribirse, por supuesto. Bueno, yo creo que con esto voy a terminar. Ya, Dios mío, tengo una hora. Miren qué bien ha servido, ha funcionado este sistema. I am so happy with it. Miren, veis como chatbox, déjenme ver. De verdad que este programa, I'm learning how to use it. Y aquí vamos, miren, ve poco a poco, just chatting, estamos aprendiendo cómo utilizarlo. Con eso los voy a dejar, señoras y señores. Voy a esperar un ratico a que YouTube termine de procesar el video para poner los links en las partes de abajo. Si Te ayudas porque no ayudarte. Muchísimas gracias, verdad que sí. ¿Qué es lo que viene en los próximos días? Eh, no se ha aparecido por acá. No recuerdo ahorita su nombre. Una persona me ha preguntado qué software utilizo yo o qué aplicación utilizo yo para poder invertir online. Les voy a eh, Tú sabes cómo contratar a una persona para hacer un testamento. Eso tienes que hacerlo con un attorney, con un abogado. ¿Ok? Y eso se llama un living will. Um, I'm not an attorney, no soy un abogado. Tienes que hablar con un abogado. Aquí, déjame, Miguel, bastante importante este punto. Y yo se lo estaba comentando a mi esposa. Cuando tú haces un living will, tienes que tomar en cuenta un contador o una persona que se encargue de impuestos, porque la manera en la cual tú puedes dejar un testamento, una propiedad, eso puede tomarse de la manera que va a ser taxiable. Es preferible, y otra vez, con, 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 conversa con un abogado y conversa con, con un CPA, que es un Certified Public Accountant, que es la persona que hace los taxes, conversa con esas dos personas, porque what you want to do es que en vez de hacer un testamento, you want to have... Quieres transferir esa propiedad en vivo mientras estés vivo, porque de esa manera, si tú la dejas eh, por medio de un testamento, esa persona recibe la propiedad al valor que cuesta en ese momento, ¿ok? Y si tú la compraste y déjame darte un ejemplo, si tú Miguel tienes que es correcto, tienes razón Gustavo, tienes que suerte con un abogado, porque si yo compro una propiedad en $50,000 mil y la propiedad cuesta ahora 100 mil, si yo lo dejo en vivo esa persona recibe esa propiedad con un valor de 100 mil. Es decir, que de 100 mil a 200 mil es cuando empezaría a pagar taxes. Pero si yo la dejo después de muerto, y tengo entendido que es así, pero quiero que lo compartas con un abogado, él recibiría esa propiedad a partir de lo que tú la compraste, que fue 50 ,000. Es decir, que tú estás incrementándole el porcentaje de taxes. ¿Ok? Eh, me está preguntando aquí María Luisa Terán de Ocio. Raúl, Raúl Jiménez. Tiene un canal que se llama Raúl Jiménez, con Raúl Jiménez, estímulo económico. Y ahí te va a salir, tiene todas las noticias del día y todo lo demás. Entonces, bueno, anyway, creo que nos hemos extendido muchísimo. Yo voy a ir a cenar porque no he cenado. Quería venir porque les había prometido que iba a hacer este video. Voy a montar otros videos en estos días. Quisiera, en verdad, ojalá tuviese el tiempo de poder hacer esto todas las noches y prácticamente revisar eh, las noticias del de día para que las discutamos para que entendamos un poquito más aprender estas cosas no es difícil lo que es que tienen que dedicarle media hora al día ok media hora 45 minutos al día va a ser muchísimo más fácil todo el mundo quiere decisiones entre cuál negocio podría ofrecer mejor la tasa de retorno no no tengo una hoja de cálculo o sitio web sencilla te puedo recomendar que veas las noticias todos los días te puedo recomendar de que entiendas un poquito esto del CPI, te puedo recomendar de que eh, inviertas en las cosas, esto es Henry, inviertas en las cosas que tú entiendes, ¿OK? Eh, yo creo que eso es lo, la mejor manera. Una de las cosas que quería hacer y que voy a hacer con este software y me interrumpí, creo que me, eh, creo que me distraje con lo que estaba comentando, era de que con este software que les voy a dar, ustedes literalmente pueden invertir, como si fuesen un ETF, para aquellas personas que no entienden lo que es un ETF, pueden invertir en una canasta de acciones y se les hace mucho más fácil y pueden invertir en acciones que les pagan dividendos. Pero tengo que sentarme literalmente a grabar ese programa. Yo debería de hacer ese programa en un live. Lo que pasa es que como voy a ir explicándolo, disculpen los gritos del bebé, eh, de repente un live no sea la mejor idea, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ahora sí, tengo que ir a poner la puerta de que este niño me ha tirado. Déjenme enseñar. Bueno, después les enseño porque esto es un desastre. ¿Cuáles son las criptos que recomiendas en este momento? Ok. Esta va a ser la última pregunta porque me, me gusta mucho la idea de los criptos. Hay seis criptos que yo recomiendo. Let me take it back, Paola. Hay seis criptos que yo compro y las que tengo han sido por razones de fork. Yo compro Bitcoin, Ethereum, Polkadot. Um, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, eh, ¿cuáles otras tengo yo? Cardano, eh, Solana, me parece que es excelente, que también tengo bastante. Y del resto tengo varias otras cripto, pero que las, simplemente las tengo por por casualidad de la vida, porque por ejemplo tengo Ethereum Classic, que es porque cuando hicieron el fork me las dieron. Tengo Bitcoin Cash porque hicieron el fork te las dan este eh, qué más tengo con todo el dolor de mi alma yo dije que nunca iba a caer en esto y las compré por mi hijo este Shiba Inu yo dije que jamás iba a comprar un meme coin y un meme coin son estas monedas que llaman o estas cripto que llaman que si dodge coin y Shiba Inu las compré y mira el niño tenía razón no me dio tan mal vamos a ver aquí un momentico let's check this real quick Let me see. Um, let me see real quick. Let me see real quick. A ver, eh, Shiba Inu. Eh, Shiba subió. Pero tengo Litecoin porque me parece que Litecoin es excelente. Litecoin me gusta muchísimo. Tengo bastante Litecoin también. No compraría más Litecoin. Yo creo que ahorita si empezara. A... Wow. So Bitcoin ha subido a 58,217 ahorita. So vamos a ver. Vamos a ver aquí, PokéTar todavía está en 41, subió bastante. A mí me gusta mucho PokéTar y yo lo que hice con PokéTar, que es DOT, y otra vez les voy a dejar el link abajo donde yo las compro. Eh, esperen un momentico para que una vez que sube el, el video, les pueda dejar el link abajo. Eh, una de las cosas que me gusta de es que se, ustedes pueden hacer una cosa donde ustedes dan su PokéTar y les pagan intereses sobre ese PokéTar. Pero otra vez, si ustedes no entienden el mundo de cripto... Eh, les voy a recomendar de que lean un poquito. Me parece que es el futuro. Viene Web3. Web3 va a ser algo grandísimo. Y eh, si no tienen estómago, preparen su estómago. Porque Crypto es sumamente volátil. 2022, en mi opinión, esto no es recomendación de comprar o de vender, va a ser el año del Crypto. Va a ser el año del Crypto. Y ojalá Facebook se siga metiendo en problemas. Y ojalá el gobierno, la Reserva Federal, sigan imprimiendo dinero. Porque eso es lo único que va a hacer es darle más fuerza a Crypto y los Estados Unidos ahorita tienen una oportunidad de oro porque China ha prácticamente no prácticamente ha prohibido minar criptomonedas y eso le da la oportunidad a los Estados Unidos to grab the bull by the horns de agarrar el toro por los cachos. So that's a be really really interesting. Pero bueno, with that, con esto lo voy a dejar hasta acá. Señoras y señores muchísimas gracias. Voy a poner esto en mute. Yo veo que ya no hay más preguntas, pero voy a tratar de conectarme otra vez. Oye, es que miércoles, el jueves, el viernes, perdón, vamos a ver si nos conectamos otra vez el viernes y hacemos un recap de lo que pasó la semana. O de repente el sábado en la mañana tengo pendiente un video con Raúl. Quisiera hacerlo en live. Vamos a ver si Raúl, no sé si Raúl todavía está por ahí. De haberse ido a grabar su video porque él también pone Raúl acá, eh, pone videos acá a cada rato durante el día. Voy a ver si hago un live con Raúl el sábado. Entonces, señoras y señores, con eso, déjenme ver si queda alguna pregunta pendiente. Eh, déjenme ver, 65. Ok, no, no hay preguntas pendientes. Miren cómo puedo yo también escribir por aquí. Muchísimas gracias, miren. Muchísimas gracias. Ok, and with that, I am done. Señoras y señores, muchísimas gracias. Cualquier cosa, por favor. Dejen en la parte de los comentarios abajo, no olviden darle like al video y nos vemos pronto. Cuídense. Voy a ir a poner la puerta que el niño tumbó. Iba a mostrarles, pero es que ha hecho tanto desastre que me da hasta pena me da. Pero bueno, con esto nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Cuídense. Saludos a todos. Gracias por conectarse. No olviden darle like, no olviden de suscribirse. Nos vemos.